Tardes, bienvenidos a Contrahegemonía por Enrique Matías, TV Digital de Construyendo la Televisión. Y el día de hoy tenemos un gran Gran invitado. invitado. Primero, Primero, también disculparme con disculparme el de público por la tardanza. tardanza. Habíamos Habíamos quedado quedado en que este conversatorio conversatorio iba a iba a darse darse a a partir partir de de las las 5 5 de la tarde, tardes, pero pero lamentablemente lamentablemente por por problemas problemas técnicos técnicos y y algunos algunos temas temas más más no no nos pudimos pudimos salir salir a a tiempo, tiempo, pero pero ya ya estamos estamos aquí. aquí. Y Y el el día día de de hoy hoy vamos vamos a a hablar hablar sobre sobre si si el el marxismo marxismo es es o o no no es es una una filosofía, filosofía, y y para para esto esto tenemos tenemos de de invitado invitado al al gran gran youtuber youtuber y y estudiante estudiante de de filosofía, filosofía, Marcos, Marcos, el el gran gran Gerson Gerson Davis. Davis. Bienvenido, Bienvenido, Gerson. Gerson. No No sé sé qué qué más más podrías podrías agregar agregar a a tu tu presentación, presentación, porque porque creo creo que que eres eres bastante bastante famoso, famoso, bastante bastante conocido conocido y y bastante bastante respetado, respetado, además. además. Intelectualmente, Intelectualmente, académicamente. académicamente. Bueno, Bueno, en en primer primer lugar, lugar, muchas muchas gracias gracias Aníbal Aníbal por por la la invitación, invitación, también también muchas muchas gracias gracias a a Rimac Rimac Yacta Yacta por por el el espacio espacio y y por por permitirme permitirme en en este este caso caso compartir compartir pues pues espacio espacio contigo contigo y y poder poder conversar conversar y y dialogar dialogar con con respecto respecto a a este este tema, tema, que que quizás quizás no no tenga tenga la la gran gran importancia importancia práctica, práctica, pero pero sirve sirve para para ir ir introduciéndonos introduciéndonos en en lo lo que que sería sería un un debate debate medianamente medianamente teórico, teórico, ¿no? ¿no? Bueno, Bueno, ya ya me me presentaste, presentaste, mi mi nombre nombre es es Gerson, Gerson, soy soy estudiante estudiante de de la la carrera carrera de de filosofía filosofía en en la la Universidad Universidad Nacional Nacional Mayor Mayor de de San San Marcos, Marcos, mucho mucho más más no no puedo puedo decir. decir. Y Y antes antes de de comenzar, comenzar, quisiera quisiera que que por por favor favor me me permitas, permitas, ya ya sabes, sabes, hacer hacer un un pequeño pequeño cherry cherry si si no no es es mucho mucho problema. problema. Bueno, Bueno, tú tú sabes sabes que que la la semana semana pasada pasada tuviste tuviste la la oportunidad oportunidad de de entrevistar entrevistar a a un un compañero compañero mío mío llamado llamado Juan Juan Pablo, Pablo, Juan Juan Pablo Pablo Balco. Balco. Sí, Sí, y y lo lo que que yo yo quería quería hacer hacer era era pues pues promocionar promocionar el el libro libro La La lucha lucha de de clases clases en en el el Perú, Perú, pugnas pugnas interburguesas interburguesas del del 2016 2016 al al 2021. 2021. Un Un texto texto que que no no lo lo voy voy a a decir decir porque porque Juan Juan Pablo Pablo sea sea mi mi amigo amigo o o compañero, compañero, sino sino más más que que nada nada por por el el hecho hecho de de que que es es un un análisis análisis bastante bastante serio serio con con respecto respecto a a los los intentos intentos que que hay hay muchas muchas veces veces de de análisis análisis marxistas marxistas en en el el Perú. Perú. Entonces, Entonces, este este texto texto busca busca estudiar estudiar las las contradicciones contradicciones políticas políticas que que surgen surgen en en el el espectro espectro político político peruano, peruano, claro claro está, está, desde desde un un panorama panorama que que es es el el panorama panorama marxista, marxista, la la lucha lucha de de clases, clases, ¿sí? ¿sí? Entonces, Entonces, bueno, bueno, el el texto texto lo lo pueden pueden conseguir conseguir en en mi mi canal. canal. Tengo Tengo videos videos entrevistando entrevistando a a Juan Juan Pablo Pablo sobre sobre el el contenido, contenido, hablando hablando del del libro libro en en sí, sí, dándole dándole una una pequeña pequeña repasada repasada y y también también el el número número de de contactos contactos para para que que puedan puedan conseguirlo, conseguirlo, ¿no? ¿no? Eso Eso y y un un punto punto más, más, me me vas vas a a tener tener que que disculpar, disculpar, que que este este primero primero de de mayo mayo se se va va a a producir producir unas unas movilizaciones movilizaciones por por parte parte del del pueblo, pueblo, la la clase clase trabajadora. trabajadora. Nos Nos vamos vamos a a movilizar movilizar por por el el centro centro de de Lima Lima y y justamente justamente con con respecto respecto a a ese ese tema tema y y las las tareas tareas que que tiene tiene el el proletariado proletariado peruano, peruano, voy voy a a hacer hacer hoy hoy un un directo directo en en el el canal canal Gerson Gerson David David con con Juan Juan Pablo Pablo Balcon Balcon y y vamos vamos a a comentar comentar algunas algunas cuestiones cuestiones que que quizás quizás les les resulten resulten bastante bastante interesantes interesantes y y que que permitan permitan pues pues tener tener una una movilización, movilización, claro claro está, está, organizada, organizada, que que es es lo lo más más importante. importante. Nada Nada más. más. Yo Yo también, también, este este de de acá acá dentro dentro es es mi mi copia copia del del libro. libro. Juan Juan Pablo Pablo estuvo estuvo aquí aquí hace hace una una semana. semana. Tuvimos Tuvimos una una conversación conversación bastante bastante fructífera. fructífera. Pueden Pueden buscar buscar la la entrevista entrevista tanto tanto aquí aquí en en Rimac Rimac Yacta Yacta como como en en mi mi YouTube, YouTube, que que está está como como Aníbal Aníbal Estacio. Estacio. Y Y puedo puedo decir decir que que ya ya he he leído leído el el texto texto en en ese ese momento, momento, no no lo lo había había podido podido leer, leer, he he estado estado leyéndolo leyéndolo todos todos estos estos días días y y es, es, déjame déjame decirte, decirte, un un texto texto bastante bastante interesante. interesante. Bastante Bastante interesante, interesante, creo creo yo yo que que se aborda aborda de una de una manera manera poco poco convencional. convencional. Para Para los los análisis análisis de de la la izquierda izquierda tradicional tradicional o o mainstream, mainstream, por por usar usar un un término término conocido conocido para para las las personas, personas, el tema de las el discusiones discusiones sociales sociales y y las las movilizaciones movilizaciones sociales, sociales, ¿no? ¿no? Porque Porque estamos estamos acostumbrados acostumbrados a a otro otro tipo tipo de de lecturas, lecturas, a a otro otro tipo tipo de de abordajes abordajes sobre sobre lo lo que que pasó pasó con con Merino Merino o o lo lo que que pasó pasó entre entre tal época y tal época, y decimos decimos fueron fueron otras otras cosas. cosas. Este libro de acá, creo yo, presenta otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva netamente marxista, una perspectiva netamente profunda desde un punto de vista económico, bastante interesante. Yo debo decir que hasta donde he leído me parece un libro que cumple todas las expectativas que me habían dado sobre él, aunque debo decir que también tengo mis diferencias, pero no voy a terminar de decir qué tan bueno, qué tan malo me ha parecido hasta que no termine el libro. Tengo que terminarlo y luego tal vez entreviste otra vez a Juan Pablo y hablemos netamente del texto y podamos debatir las cosas que se exponen ahí. Pero vamos a lo que nos atañe el día de hoy. Vamos a hablar de si el marxismo es filosofía. Pero me gustaría primero, antes de ir a eso,
saber qué opinas tú sobre la filosofía. ¿Qué es la filosofía para ti? Me parece, Aníbal, que has empezado por la mejor parte. Antes de definir si es que el marxismo es o no filosofía, tenemos que definir filosofía Sí, propiamente. claro. En realidad, la filosofía, y esto nosotros lo podemos enfocar alrededor de la historia, ha tratado de hacerse valer como una forma de conocimiento universal. Creo que es la característica más común de la filosofía, entre un conjunto de características que tiene. Y justamente en esta necesidad de conquistarse como un conocimiento universal, ha entrado constantemente alrededor de la historia, y esto es un hecho que nosotros podemos recorrer, en constantes contradicciones. Y estas contradicciones, por ejemplo, en la sociedad moderna, hablando propiamente del surgimiento y el desarrollo del sistema capitalista de producción, se expresó en la contradicción entre el interés particular y el interés general, ¿no? Este tipo de contradicción en la sociedad muchas veces ha tratado de ser solucionado por la filosofía. En ese sentido, la filosofía se pone a debatir quizás cuestiones con respecto a las leyes, cuestiones con respecto a la existencia de Dios, cuestiones con respecto a la libertad, a la La justicia, la ética, ética, etcétera, sí. etcétera. Ya. Si nosotros nos damos cuenta, alrededor de la filosofía, estos problemas filosóficos que podemos concebir como contradicciones filosóficas nunca han sido solucionados. Hasta el día de hoy, en los salones de la universidad, se pone a debatir, por ejemplo, qué es la justicia, qué es la libertad. O, por ejemplo, se ponen a debatir sobre la esencia o la naturaleza del hombre, si el hombre es bueno o Es malo, malo. claro, en esencia. Y ese tipo de debates, si nosotros nos damos cuenta, van extendiéndose constantemente y no encuentran una solución. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué siempre estamos entrampados ahí una y otra vez con en los mismos En los debates? mismos debates, ¿no? Circulares. Pero, sin embargo, ¿podemos definir propiamente qué es la filosofía? Porque cuando hacemos esta pregunta, ¿no? Y a muchos que hacemos filosofía o que vivimos exponiendo temas de filosofía, siempre nos preguntan eso, ¿no? ¿Qué es la filosofía? A mí personalmente se me hace una pregunta demasiado compleja de definir desde un solo punto, porque alrededor de la historia de la filosofía, como tú mismo mencionas, en esta pugna y en estas contradicciones que ha tenido la filosofía internamente, la filosofía se ha definido desde diferentes puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Wittgenstein era aclarar las proposiciones del lenguaje, ¿no? Por decir alguno. No sé, Aristóteles, la ciencia, las primeras causas, los primeros principios. Pero entonces, cada uno de los que ha abordado esta pregunta ha dado una respuesta totalmente diferente. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo, que la respuesta que tú me estés dando sea precisamente la correcta? Vale. ¿Cómo llegamos a esto? Porque en todo caso, yo me imagino pues a un intelectual burgués, por decirlo de alguna manera, escuchando tu respuesta y decir, bueno, pero no sé cómo refutas del principio de que la filosofía es la ciencia, las primeras causas y los primeros principios, ¿no? O llevándonos a Wittgenstein o a Kant o a todos los filósofos que han habido en la historia de la humanidad y diciendo y concluyendo con algo como todos han dicho que es y todos lo han dicho diferente y tú solamente eres uno más de los que dice que es otra cosa. Claro, Y comprendo. eso nos vuelve a remitir al problema de que no sabemos qué es la filosofía. Entonces, ¿cómo llegamos a esa Perfecto. definición? Sí, justamente los filósofos alrededor de la historia han tratado de definir la filosofía de diferentes formas. Voy a dar unos ejemplos y vamos a ver cuál es el problema que encarna. Por ejemplo, el estudio de las cosas primeras que tú mencionas. Esa es una búsqueda, en última instancia, de la universalidad, en primer lugar. Otro aspecto, Wittgenstein lo que buscaba era esclarecer el lenguaje, utilizar proposiciones y pues esclarecerlas lógicamente. En ese sentido, la filosofía tendría a terminar convirtiéndose en una herramienta. Podemos ver a otros filósofos en general, Rousseau estaba más apegado a la concepción burguesa de tratar de conciliar mediante el Estado y las leyes el interés particular y general, pero nosotros nos percatamos ahí de que ese intento de definir filosofía, o por ejemplo, probablemente en Wittgenstein, de superar la filosofía ya de por sí, presupone algo detrás. ¿Por qué? Porque la filosofía surge en la conciencia. Ahora bien, la conciencia no reproduce sus propias ideas o sus propias definiciones o sus propios conceptos. No es que venga, pues, no sé, una especie de mano divina, toque la cabeza de determinados genios
y termine reproduciéndose en ellos, no sé, ciertas definiciones de filosofía o que desarrollen la filosofía en diferentes ámbitos, sino que eso se queda supeditado. Y ahí uno pregunta, ¿a qué? A una condición material. Entonces, Marx, por ejemplo, en los manuscritos económicos filosóficos, menciona que la historia de la filosofía es un conjunto de contradicciones intelectuales que no ha hecho nada más ni nada menos que reflejar, en última instancia, contradicciones reales que hay en la sociedad. Entonces, por ejemplo, tú me mencionas definiciones, pero estas definiciones se están quedando en el aspecto meramente ideológico. El estudio de las cosas primeras, el esclarecimiento del lenguaje, etc. En última instancia, se quedan en el aspecto intelectual, pero no te dicen o no están viendo la raíz como tal de dónde surgen o en base a qué se están supeditando. Y esto se puede explicar en muchísimos ejemplos y creo que ya vamos a poder esto extenderlo un poco más en la conversación de por qué es un reflejo de contradicciones reales y cómo tenemos que solucionarlo verdaderamente. Bien, aún así, a mí me sigue quedando la pregunta, ¿no? ¿Cómo harías, por ejemplo, en este momento para... más allá de lo teórico, sino en una respuesta práctica, para saber que el marxismo, o bueno, que la filosofía, corrijo, es la definición que tú nos has dado? ¿Cómo lo comprobamos, diríamos? Claro, que la filosofía alrededor de la historia no es nada más ni nada menos que la expresión ideológica de la lucha de clases. Un ejemplo, en práctica. ¿Qué decía Aristóteles, por ejemplo, con respecto a la sociedad? Para Aristóteles, la sociedad estaba justificada en base a la diferencia natural entre los hombres. Ya. Ahora, uno puede decir, Aristóteles tiene esa definición filosófica o esa concepción filosófica de la realidad, de la sociedad, la diferencia natural. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿por qué Aristóteles piensa de esta manera? Uno podría decir, bueno, podemos recurrir a sus textos y argumentar en base a la filosofía de Aristóteles el por qué pensaba así. Pero Marx en el Capital da un ejemplo, y esto siempre lo recalco, que es un ejemplo claro de, lamentablemente, las limitaciones que tienen los filósofos en ese sentido, es que Aristóteles, al momento de mencionar que la sociedad era simplemente pues un conjunto de diferencias naturales entre los hombres, es reflejar ideológicamente la forma de propiedad privada esclavista que existía en esa sociedad. En otras palabras, una manera de justificar su medio de vida. Algo por el estilo. Inconscientemente. No solamente eso. Por ejemplo, la teoría del valor. La teoría del valor ya está en Aristóteles, pero tiene sus límites. ¿En qué sentido? Aristóteles menciona que existe, al momento del intercambio, un valor de uso y un valor de cambio. Al igual que Marx, para Aristóteles el valor de uso se encuentra condicionado por el aspecto cualitativo o material del objeto. Perfecto. Pero cuando Aristóteles se pregunta, por ejemplo, ¿por qué dos cosas distintas, materialmente hablando, pueden intercambiarse en determinada magnitud o tienen una equivalencia determinada, cuantitativa? Aristóteles encuentra cuestión mística ahí, no da con la respuesta. El que da con la respuesta es Marx, con el trabajo socialmente necesario. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque Aristóteles ve una relación natural ahí. Porque Aristóteles, limitado por sus condiciones materiales, que es la forma de propiedad esclavista, y no había conquistado, como sí conquistó la sociedad burguesa, la igualdad ante la ley, no concebía a los hombres como iguales. Y si no concibes como iguales, mucho menos va a concebir como iguales sus trabajos. Entonces, como no puede haber igualdad de trabajo para Aristóteles en base a las condiciones materiales reales que hay, él no puede dar con esa conquista ideal. ¿Entiendes? En ese sentido, las contradicciones materiales son la expresión, o terminan expresándose, perdón, en contradicciones ideales. Y podemos ver esto alrededor de la historia de la filosofía. Interesante. Interesante la definición, me parece mucho más concreta esta respuesta. Entonces, vamos a seguir avanzando con la pregunta más importante, que es la pregunta central del día de hoy. Porque ya hemos hablado de qué es la filosofía, tú lo has determinado como una contradicción, ¿no?, entre el pensamiento, un reflejo pues, ideológico de la clase, ¿no? Ahora, ¿es el marxismo filosofía? Bueno, creo que parece que desarrollarlo. Permíteme desarrollarlo y luego lo conversamos. Te comento, Marx, cuando ajustas cuentas con sus antiguos compañeros de la Gaceta Renana, en la ideología alemana aparecen las figuras de Strauss, Feuerbach y Stirner, no, perdón, Stirner, Feuerbach y Bauer, lo que menciona Marx, y esto es justamente lo que se conoce muchas veces como materialismo histórico,
es esta división entre estructura y superestructura, la clásica. Sí. Esta división tiene muchos prejuicios, que muchas veces son malentendidos, tergiversados, por quizás algunas academias, quizás por algunos medios de comunicación. Y es que en realidad la dialéctica que existe entre la estructura y la superestructura no es una división, sino que es una unidad. Una unidad, que son claro. lo mismo, en última instancia. Por eso el mismo reflejo que aparece allí. Para Marx, toda forma de pensamiento, ya sea filosofía, ya sea religión, ya sea literatura, ya sea inclusive pensamiento científico, no es nada más ni nada menos que la expresión de determinadas condiciones materiales y, en última instancia, el papel que el hombre toma dentro de la producción. Y la producción, por ejemplo, en un sistema capitalista, está fundamentada o está suponiendo división del trabajo, clases sociales, categorías económicas, y en última instancia en ello se funde. Esto se puede probar, como por ejemplo te expliqué el ejemplo de Aristóteles con respecto a la teoría del valor. Entonces, si la filosofía no es nada más ni nada menos que el reflejo intelectual de esas contradicciones materiales, entonces no hace nada más, como dice Hegel en la filosofía del derecho, que pintar gris sobre gris. La filosofía muchas veces trata de ser crítica. A veces los filósofos se creen críticos. O decimos, bueno, yo estoy estudiando filosofía y soy un crítico de la sociedad. O soy un crítico, no sé, de los otros filósofos. Por el principio de crítica de la filosofía. Pero no se percatan los filósofos en este sentido que su crítica no sobrepasa los límites de las condiciones materiales de las cuales son reflejos. Porque eso hay que entenderlo. Si la filosofía es el reflejo de contradicciones reales, entonces la crítica filosófica no puede ir más allá que ese reflejo. Por eso la filosofía no puede cambiar el mundo. Hegel decía que la filosofía se construye todo un mundo, un reino intelectual con respecto a eso. Y que la filosofía siempre llega tarde, aparece como lo ideal frente a lo real, y no puede decir absolutamente nada de cómo debe ser el mundo. Esto es tomado por Marx. Es tomado por Marx. Y el desarrollo de la historia de la filosofía es un conjunto del desarrollo de contradicciones intelectuales, como te mencioné, alrededor de toda la historia de la filosofía, y llega un punto de quiebre en el tanto, por ejemplo, la sociedad moderna, la filosofía burguesa, quiere conciliar el interés particular con el interés general y no puede, no pudo Rousseau, no pudo Hegel tampoco, Hegel tuvo que postular inclusive al espíritu para tratar de dar una solución con esto, pero no se pudo. Entonces Marx se percata de algo. El sistema capitalista de producción ha generado ciertas condiciones, y no solamente condiciones, sino que ha generado una clase, que es el proletariado. Y este proletariado, en base al estudio de su movimiento, es aquel que encarna todas las contradicciones, es la negación real del sistema capitalista de producción, y él va a lograr realizar la filosofía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esto lo trata en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que esas contradicciones ideológicas, filosóficas, que vemos alrededor de la historia de la filosofía, el proletariado es el destinado, no por una cuestión teleológica, no por una cuestión mística, metafísica, sino porque en su propio movimiento real lo expresa así, acabar no solamente con el sistema capitalista de producción, sino llevar a la práctica, comprender que las contradicciones no se tratan aquí, sino en la realidad, y transformarlo. Por ejemplo, algo súper súper breve. Y ahí la famosa frase, ¿no? Los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Sí, una pequeña cosa nada más. Por ejemplo, el problema de la libertad. Muchas personas comienzan a debatir qué es la libertad. Ah, sí. Yo he estado en un montón de esos debates. En realidad, esos debates, para un marxista, son innecesarios. Son innecesarios en tanto cuando nosotros nos preguntamos qué es la libertad, presuponemos que no hay una libertad real. Si no, ¿por qué nos preguntaríamos por la libertad? Evidentemente no somos libres. ¿Y cómo se soluciona el problema de la libertad? Debatiendo qué es y qué no es libertad, si es que existe libertad o estamos impuestos a la necesidad nada más. No, sino estudiando la realidad concreta y yendo a transformarla y conquistar esa libertad. Sin embargo, subyace una vez más la pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Es el marxismo filosofía? No, en ese sentido. No. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es una ciencia real. Una ciencia. Una ciencia real. Bueno, son los términos en los que define ese materialismo Engels. ¿Por qué sería una ciencia real y no sería...? Porque es consciente de su historicidad, de que es un producto de determinadas condiciones materiales, algo que no es consciente la filosofía. Tras bambalinas, recuerdo que habíamos estado conversando sobre, por ejemplo, el tema de la ideología, ¿no? Que a veces en un texto de Marx se hablaba de que... la filosofía es una falsa conciencia, ¿no? En todo caso también es una ideología. Sin embargo,
¿De dónde nace el marxismo? ¿Cuál es su, digamos, hacia quién va dirigido el marxismo? Ya. En primer lugar, no hubiera marxismo si es que no hubiera capitalismo, No, evidentemente. claro, El evidentemente. capitalismo es la condición necesaria para el surgimiento de una comprensión del mundo marxista o la comprensión y transformación socialista del mundo. Entonces, en primer lugar, de allí surge, de ese desarrollo de las fuerzas productivas y de la concepción histórica. ¿Hacia quién va dirigido? Hacia el proletariado. Y al adoptar el proletariado, el pensamiento de Marx, y al concebir bajo tus propios términos que cada expresión filosófica es producto del pensamiento de una clase, el pensamiento de la clase obrera, ¿no sería acaso el marxismo y por lo tanto el marxismo no sería el reflejo del pensamiento de la clase obrera? En realidad, el marxismo se desarrolla alrededor de la historia y el marxismo es producto de determinadas condiciones materiales. Sí, La evidentemente. diferencia con la filosofía, reitero, es que comprende su carácter histórico, algo que la filosofía no comprende y por ello se denomina falsa conciencia, por su tendencia universal a histórica. Esta es la diferencia, porque evidentemente el marxismo no surge de la nada, surge de determinadas condiciones Sí, materiales, claro, evidentemente. evidentemente, pero el marxismo se adapta. Por ejemplo, Marx en el Manifiesto Comunista pone 10 puntos programáticos, ¿cierto? Ya, un prefacio posterior menciona que esos 10 puntos ya se ven en su mayoría obsoletos. ¿Por qué? ¿Por qué Marx se contradice? ¿O Marx se equivocó? ¿Marx no es un genio? ¿O como tratan de muchas veces de criticarle eso? En realidad, no. Lo que hace Marx, y esto lo dice Lenin también en el Estudio de la Revolución, es esperar al movimiento de las masas, esperar al movimiento real y en base a este movimiento real, adecuar la lógica con la que nosotros estamos estudiando la realidad. Entonces, si la realidad cambia, el marxismo por fuerza tiene que valerse a los Que hechos. Claro, eso no yo hace la tengo filosofía. aquí justo para esta discusión una antología de Antonio Gramsci y quería ponerte dos puntos. Primero, este de acá, que Gramsci habla sobre el concepto de la ideología. Y Gramsci dice lo siguiente, la ideología ha sido un aspecto del sensismo, o sea, el materialismo francés del siglo XVIII. Su significado original era ciencia de las ideas, y como el único medio reconocido y aplicado para la ciencia era el análisis, la expresión significaba análisis de las ideas, o sea, búsqueda del origen de las ideas. Las ideas también tenían que comprenderse en sus elementos originarios, y estos no podían ser sino sensaciones. Las ideas se derivan de las sensaciones, pero el sensismo podía asociarse sin demasiadas dificultades con la fe religiosa, en las creencias más extremas, en la potencia del espíritu, dice aquí Gramsci. Finalmente, después de un desarrollo, nos dice lo siguiente. El sentido peyorativo de la palabra se ha hecho excesivo y eso ha modificado desnaturalizando el análisis teórico del concepto de ideología. El proceso de error puede reconstruirse fácilmente, dice él. Uno, se identifica a la ideología como distinta a la estructura y se afirma que no son las ideologías las que cambian la estructura, sino a la inversa. Y se afirma, dice, como segundo punto, que una cierta solución política es ideología, o sea, suficiente, dice él, para cambiar la estructura, aunque ella crea poderla cambiar, dice, ¿no? Se afirma también que es inútil y estúpida. Y como tercer punto, dice él, se pasa a afirmar que toda ideología es pura, apariencia inútil y estúpida otra vez. En este texto, Gramsci nos dice que en realidad la palabra ideología está muy maltratada, que deberíamos, o nos conmina a eso, a recuperar el significado originario de la palabra ideología. ¿Crees que se pueda recuperar un significado originario de la palabra ideología? Por favor, Sí, por en favor. realidad, Gramsci no está haciendo eso. Te comento. En primer lugar, cuando parte de ese materialismo francés, esa definición de ideología es la de Trude Tracy, con respecto al estudio de las ideas.
Lo que está haciendo Gramsci ahí es eliminar, y me parece correcto lo que está criticando ahí, esa concepción tergiversada que existe entre estructura y superestructura. Eso también lo desarrolla Mauen sobre la contradicción. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele despreciar a la superestructura. Sí, claro. Mao decía en sus escritos, sus críticas al manual de economía política de la Unión Soviética, con la construcción del socialismo en la Unión Soviética, que Stalin no tomaba en cuenta la superestructura. Estudia las cosas, pero no estudia al hombre. La superestructura es producto de la estructura, sí, pero actúa en ella también, obstaculiza muchas veces su transformación, y es necesario no solamente establecer una transformación real, material, sino también una lucha ideológica. Completamente. Y esto se desarrolla en muchísimos aspectos, y en China aparece con mayor fuerza en la revolución cultural. O sea, yo en este caso estoy completamente de acuerdo con Gramsci, y lo que está haciendo es criticar esa visión tergiversada. Okay, eso es lo que te puedo completamente decir. De acuerdo. Ahora, para criticar esta visión tergiversada, Gramsci postulará un concepto, que es la lucha contrahegemónica. No una lucha hegemónica, pero eso es una lucha contrahegemónica. Para Gramsci, la hegemonía es la visión, dice él, de sociedad que una clase dominante impone sobre una clase dominada. Dentro de la hegemonía podemos catalogar, por ejemplo, ¿no? Aspectos éticos, morales, filosóficos, económicos, creencias en general, ¿no? Todo esto lo que, digamos, ahorita nosotros comprenderíamos como parte de la superestructura. La contrahegemonía, dice Gramsci, es la contraposición del modelo de sociedad que quiere una clase dominada, en este caso el proletariado, que va a tentar el poder, va a luchar contra la visión dominante. Entonces, en ese sentido, si existe una ideología dominante impuesta por la clase dominante, tendría por consecuencia que tener también una ideología la clase trabajadora, ¿no? Entonces, a este punto va Gramsci diciendo lo siguiente. Toda filosofía, dice él, es en esencia o parte por una esencia crítica, ¿no? O intenta hacerlo. Ahora, la más alta forma de crítica, dice él, es la filosofía de la praxis. Aquella que no solamente se dedica a debatir los conceptos, sino llevar la crítica a la transformación práctica de la realidad. Ahora, ¿cuál es la filosofía de la praxis? Dice él. La más alta forma de filosofía, que es la filosofía de la revolución. ¿Cuál es la filosofía de la revolución? El marxismo. Por lo tanto, si una clase trabajadora tentara el poder contrahegemónico, tendría que tener una base que le permita, digámoslo así, tumbarse los pilares ideológicos de la burguesía. A esto él le llama la filosofía que adopta el proletariado, es decir, el marxismo. Hasta ese punto, ¿podríamos considerar una ideología el marxismo? ¿O la ideología que va a ingresar a tentar el poder contra la ideología burguesa? Ahí creo que hay que diferenciar unas cuantas cosas. Por ejemplo, Lenin mencionaba que en un sistema capitalista de producción no solamente existe cultura burguesa, sino que existe una cultura proletaria. Evidentemente. Ahora bien, el socialismo, y esto es justamente algo que yo conversé con, que Juan Pablo hizo un comentario una vez, a veces se entrejoda que conversamos así, el socialismo no se va a llenar de las ideas proletarias, eso hay que tener bastante cuidado, porque las ideas proletarias siguen estando y son producto del sistema capitalista de producción, eso hay que tenerlo en claro. Se trata de imponer un tipo de ideología del proletariado, pero la construcción en el socialismo y a futura en el comunismo es distinta. Porque el socialismo evidentemente genera una nueva ideología y un nuevo producto cultural que no es el mismo que la cultura del proletariado. Porque recordemos que el proletariado busca extinguirse como clase. Así que en eso hay que tener un poco de cuidado. Ahora, si podemos llamar a este conjunto de culturas que surgen en el socialismo o contra la cultura y las ideas del comunismo como marxismo, creo que hay que primero diferenciar entre ese constructo ideológico, que evidentemente va a partir de determinados ideales, y lo que es el marxismo. El marxismo en realidad no es un conjunto de esquemas o de ideas que nosotros podamos tener con respecto a la realidad, sino que es una guía para la acción. Si nosotros nos remitimos al movimiento de la realidad,
Nosotros no partimos de ningún esquema preconcebido, como lo puede hacer la metafísica, como lo puede hacer el idealismo, o como muchas veces se le achaca el marxismo. Claro, como muchas veces se le achaca el marxismo, ¿no? Que supuestamente quieren instaurar una sociedad utópica en el comunismo, cuando en realidad... Yo he escuchado cosas peores, me han dicho que el marxismo es teleológico. Bueno, sí, eso también es uno de los prejuicios bastante grandes. Pero en realidad a lo que quiero llegar es que una sociedad socialista va a generar su propio conjunto de ideas. Ya, el marxismo sí, claro. No es un conjunto de ideas, es simplemente una guía para la acción, una teoría y táctica que sirve para dos cosas: para la revolución del proletariado y para la dictadura del proletariado. Los otros espectros ideológicos que puedan surgir de la clase proletaria, su cultura, su arte, su música, evidentemente van a corresponder a estas condiciones materiales y van a terminar desapareciendo. Por ejemplo, en la revolución cultural podemos hacer una pintura en donde aparece el proletariado levantando el libro de la cita de Mao, digamos. Pero ese cuadro, te hago la pregunta, ¿tú crees que seguirá existiendo en el comunismo? Con necesidad desaparece. ¿Se entiende? O sea, esto evidentemente sigue siendo producto de determinadas condiciones materiales. El marxismo es una guía para la acción. Esto, y esa definición es la que da el mismo Engels, es la definición que sostiene Lenin también, y que, bueno, desarrolla los otros dos clásicos. Eso podría responderte. Interesante. Tengo, como mi trabajo hoy es ponerte las cosas difíciles, una definición que da Gramsci sobre filosofía, ¿no? Y empieza de esta siguiente manera. Conviene destruir, dice él, el muy difundido prejuicio que la filosofía es una cosa muy difícil por el hecho de ser actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especializados o filósofos profesionales, dice él. Todos los hombres son filósofos, dice. Definiendo los límites de los caracteres de esta filosofía espontánea, propia de todo el mundo, o sea, de la filosofía contenida. Uno dice, en el mismo lenguaje, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados, y no ya solo, dice, de palabras gramaticales vacías de contenido. Dos, el sentido común y el buen sentido. Tres, en la religión popular, también, por tanto, en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y de obrar que desembocan en lo que generalmente llamamos folclore, dice él. Aquí Gramsci, ¿no?, nos dice que, en efecto, ¿no?, la clase trabajadora tiene sus propias costumbres, tiene su propia visión del mundo, ¿no? Incluso yo recuerdo hace poco, para los que estuvimos dentro de la toma de San Marcos, conversando en estos días de toma, antes del nefasto día en el que se violentó a la decana de América, que llegamos a un punto, ¿no?, de preguntarnos cómo es que las personas que habían venido desde el sur venían ya con una visión política, su visión política, no la nuestra. Nosotros podíamos coincidir o desconcidir con mucho de las cosas que la clase trabajadora y el pueblo estaba demandando, pero lo estaban demandando desde su visión, ¿no?, una visión propia, sin necesidad de una previa educación o de una previa, formación política, sino que a partir de sus vivencias materiales, ellos habían ya concebido la razón, por ejemplo, de por qué la Constitución del 93 debe ser quitada, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre hay este debate con los burgueses que nos dicen, bueno, pero la gente quiere cambiar algo que no ha leído, ¿no? Entonces, tal vez no lo hayan leído, pero la viven. Entonces, al final es la realidad material la que está generando una conciencia de que esta Constitución debe cambiar. Entonces, si nos ponemos de nuevo con el contexto de Gramsci, podemos decir que ya de por sí la filosofía, al ser, digamos, la concepción de una clase, ¿podemos hablar de dos filosofías en un sistema de lucha de clases? ¿Una filosofía burguesa y una filosofía no burguesa? Creo que sí. En ese sentido creo que podría ser. Ahora, ¿qué me comentas? Porque Gramsci parte de esta idea de que todos los hombres somos filósofos por naturaleza, ¿no?
Ya, Justo ahí está el punto. pero ahí está el problema también. Porque, ¿cuál es la definición de filosofía de Gramsci? Porque si es que decimos que todos los somos filósofos por naturaleza, ya se está partiendo una proposición antimarxista. Porque, por ejemplo, imaginemos que le decimos a Marx, en este caso, o tratamos de concebir al hombre como un filósofo por naturaleza. Estamos hablando de esencia, estamos hablando de naturaleza humana, estamos hablando de un hombre en abstracto y no un hombre en concreto. El hombre es filósofo porque las determinadas condiciones materiales actuales hacen que el hombre haga filosofía. Ya, claro. Eso en primer lugar. Así que ahí la definición está mal. Si creemos que filósofo es, no sé, preguntarse, por ejemplo, si esta bola existe, ya estamos cayendo mal. ¿Cuál es la concepción que tiene Engels, por ejemplo, en el anti-Turing? Que la filosofía tiene un contenido y una forma. El contenido es real, dice, que son los problemas reales. Y la forma es la forma intelectual con la que abordamos los problemas reales. Para él, para Engels en este caso, la filosofía tiene esa división, que es la clásica división objeto y método. El método lo ponemos desde afuera, literalmente metafísica, idealismo. Pero lo que hace el marxismo es la unidad entre el objeto y la metodología. Okay. Entonces, cuando nosotros tenemos al objeto real y la metodología se superpone o se arrodilla ante ese objeto, entonces para cada objeto va a haber un método distinto. Y esta unidad que entre método y objeto permite la transformación de la realidad. Esto de decir que todos somos filósofos es muy idealista, es no pisar tierra. Uno, trata de filosofía. Dos, es hablar de ciencias, es hablar de cuestiones físicas, pues, propiamente, no de cuestiones concretas. Es la definición de Feuerbach, inclusive, del hombre como ser religioso, y no se da cuenta que está expresando a un hombre determinado, subyugado bajo, pues, idea religiosa. Sin embargo, al partir de la idea de que el hombre, como parte, creo yo, algunos materialistas, no sé si tú también, de que el hombre es un ser social, es un ser material, determinado por pues la realidad material, ¿no? Y las clases sociales, además, no estamos ya dándole una definición al hombre, no estamos ya partiendo de una posición de que el hombre es, porque ya lo estoy definiendo, ¿no? El hombre es esto, ¿no? Entonces, ¿no estaríamos cayendo también en una posición esencialista? No, ¿No le para estamos dando nada. una esencia? Para nada. Ideología alemana, lo que dice Marx. Marx menciona de que no se trata de hablar del hombre en abstracto, sino del hombre real. Esto también lo repite en la crítica de la filosofía del derecho. Si nosotros hablamos de un hombre actual, tenemos que ser conscientes. Estamos hablando de un hombre sumergido en las condiciones materiales del sistema capitalista de producción. Ahí yo no estoy hablando del hombre en esencia. Estoy hablando de un hombre real. Pero cuando yo afirmo otra vez la proposición que el hombre es filósofo por naturaleza, sí estoy haciendo filosofía. Estoy cayendo y pecando de idealista. Porque el hombre no es filósofo por naturaleza. ¿Por qué O no? sea, porque vamos a condicionar Sí, esto. claro. La filosofía es producto de determinadas condiciones materiales. Es la expresión ideológica de la lucha de clases. Okay. Entonces, cuando la lucha de clases cesa, ¿qué pasa con la filosofía? ¿Qué pasa cuando la filosofía se realiza? Porque la única forma de realizar esas contradicciones intelectuales es transformando la realidad. ¿Qué pasa cuando se realiza? No solo se extingue el proletariado, se extingue la filosofía. Y eso es a lo que apuntaba Marx en la crítica a la filosofía del derecho. Por eso inicia con el escrito del Capital. Ahora, el problema sería si es que de verdad llegaremos al punto en el que el hombre no se pregunte nada, porque de esta preposición que parte Gramsci, él parte de que todos somos filósofos por naturaleza por el mismo hecho de que todos los hombres se preguntan cosas, ¿no? Entonces, y además está esta idea de que si existe una filosofía burguesa, por contraposición tiene que existir una filosofía proletaria, ¿no? Y lo que, por cierto, habías recordado que sí. Ahora, una vez resuelto el conflicto de clases, ¿nos dejaremos realmente de preguntar las cosas? Para nada. Mao menciona, por ejemplo, que posiblemente, y él lo ve muy posible, no se sabe, que en el comunismo van a haber personas que mantengan posiciones contrarias. En el comunismo no es el fin de la historia. El problema es presuponer que la filosofía se define como preguntarse cosas. O sea, nosotros nos preguntamos cosas todos los días y eso no nos hace filósofos. Y en realidad, no sé si esa es la ¿Qué nos definición de hace qué. filósofos? La filosofía lo que hace, y reitero, es expresar las No, 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 contradicciones. eso sí lo sé. No, yo te estoy preguntando qué nos haría filósofos. Reproducir intelectualmente o tratar de solucionar intelectualmente problemas materiales, contradicciones reales. Tengo justo de esto. Dice lo siguiente, es una nota ya del texto. Crear una nueva cultura no significa solo
hacer indudablemente descubrimientos originales. Significa también especialmente difundir críticamente verdades ya descubiertas y socializarlas, por así decirlo, y convertirlas, por tanto, en base de acciones vitales, en elementos de coordinación y de orden intelectual y moral. El que en una masa de hombres se lleva a pensar coherentemente y de modo unitario. El presente real es un hecho filosófico, mucho más importante y original que el redescubrimiento por parte de algún, entre comillas, genio filosófico de una nueva verdad que se mantenga dentro del patrimonio de pequeños grupos intelectuales. En concreto, yo creo que precisamente ahí está abordando esta idea de que la filosofía no podría ser, o no debería ser en todo caso, esta visión de que solamente un grupo específico de personas puede hacerla, ¿no? Sino que todos pueden hacer filosofía. Si todos podemos hacer filosofía, incluso la clase proletaria, ¿eso no nos daría una habilidad a ser filósofos? ¿Nos hace filósofos? ¿Qué nos daría esta posición de decir no somos filósofos o no podemos ser filósofos? ¿Hay algún un punto un ahí? Parámetro, algo por un decir. Parámetro, bueno, una creo medición. Que eso ya creo que va fuera del marxismo. Es como que considerar si una persona habla tonterías y otro habla cuestiones más o menos interesantes. No sé si estaría dentro del marxismo como tal. Lo que yo estoy denunciando ahora es que se afirme que en esencia el hombre sea filósofo. Pero no está dentro de nuestras habilidades, preguntarnos por qué. ¿Dentro de nuestras habilidades? ¿Qué habilidades? La razón humana. Ya, eso es algo universal que va... Es universal, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos razonan. El problema es que estás pecando de ideología. Ya. Estás cayendo en ideología otra vez al momento de tratar de afirmar de que el hombre en esencia es filósofo porque tú crees que el preguntarse por una cosa ya te hace filósofo de por sí. Ya. Y en realidad... Lo que contiene la filosofía, o en su complejidad, si nos vamos a tratar de entenderla más allá de simplemente preguntarnos por las cosas, es su composición interna entre forma y contenido. Y contenido. Como te mencioné. Sin embargo, yo vuelvo a esta pregunta. En todo caso, como dice Gramsci, no deberíamos desprendernos de esa visión de filosofía. No es al fin y al cabo esta expresión de lo que es la filosofía como reflejo de la contradicción de clases, de la lucha de clases. Gramsci no dice eso, y te invitaría a que déjame a que lo cites. A terminar, ¿no? ¿No sería mejor simplemente sacar esa visión? ¿Por qué? Porque es una visión que al fin y al cabo, creo yo, en mi ¿crees? Opinión, sí, creo yo, debo admitirlo, es una opinión personal, limita a la clase trabajadora. Limita a las personas también, en realidad. Yo parto de esta premisa, permíteme ilustrarla. El hombre es universalmente racional. Todos los hombres somos racionales por naturaleza. Aunque suene una vez más una posición esencialista. Sin embargo, creo yo que podemos coincidir de que todos pensamos, todos razonamos. No conozco un hombre que no razone. Y si partimos de que la filosofía nos invita a usar el razonamiento, ¿no sería acaso eso ya un principio de nuestra habilidad? Porque ¿qué nos permite hacer filosofía? Yo creo que para hacer filosofía tendríamos que partir por la idea de que podemos razonar, que podemos hacer usar las herramientas que requiere la filosofía, ¿no? Uno de estos métodos para la filosofía es precisamente el uso de la razón. Entonces, desde ahí yo creo que sí podríamos afirmar que el hombre es filósofo por naturaleza. Ya. En primer lugar, entonces, partimos de una cosa. La definición que tú tienes de filosofía es antimarxista. Ya. Creo que vas a estar de acuerdo. Uno es antimarxista, porque peca de ideológica, en tanto considerar una cuestión en su ahistoricidad. No comprende la historicidad de la filosofía. Okay. Otro, cuando uno se pregunta por una cosa, reitero, se pregunta bajo determinadas condiciones materiales. Sí. Y la filosofía, como espectro que surge,
Surge, reitero, bajo esa división entre forma y contenido. Tú me comentas que crees que eso limita al proletariado. En realidad, la abolición de la filosofía va a ser solo posible con la abolición del proletariado. Okay. Y es el arma del proletariado. En tanto se realiza la filosofía, desaparece como filosofía y se convierte... Pero para eso tendría que ser primero abolido el proletariado. Una vez abolido el proletariado, se abole también la filosofía porque desaparece con la lucha de clases. Pero hasta entonces, no, la filosofía es parte del proletariado. Claro, es parte de la burguesía también. Por lo tanto, si burguesía y proletariado son humanos, no, porque no creo que no sean humanos, podríamos decir que lo que tienen en común ambas clases es que tienen filosofía. Diferentes, pero la tienen. ¿No sería eso un aspecto, una vez más, inherente? ¿De dónde podríamos decir que no lo es? Porque la historia de la humanidad, si bien es una historia de lucha de clases, ¿no? Desde el inicio de la humanidad, desde el inicio de la propiedad privada, corrijo, hemos partido ya desde un punto de vista filosófico, hasta el momento en el que desaparezcan las clases. Pero la pregunta que a mí me llevo a hacer es, una vez desaparecido las clases sociales, una vez desaparecida el motor de esta primera parte de la historia, por decirlo de alguna manera, sigue algo nuevo, algo diferente, un mundo del que incluso no deberíamos siquiera especular demasiado porque no sabemos cómo es. Predecir el futuro es algo que al menos yo no me atrevo. Sin embargo, ese nuevo, como dirían algunos, ¿no?, ese hombre nuevo, partiría de otra cosa, ya no de filosofía. Entonces parte de otra realidad, porque otra realidad es su contexto social. Ya no hay lucha de clases, ya no hay propiedad, ya no hay moneda, ya no hay Estado. Entonces ahí recién podríamos decir que ese hombre nuevo parte de otras nuevas preposiciones, de otra nueva realidad. Claro. Pero hasta entonces el hombre sigue teniendo una posición ideológica, una posición filosófica. Claro, completamente de acuerdo. ¿Aceptas entonces que, por ejemplo, en una sociedad comunista puede ya no haber filosofía? ¿Aceptas eso? Sí, claro. Entonces, el hombre por esencia no es filósofo. Hasta el comunismo. Pero entonces, ¿se seguirá siendo hombre? Pero la pregunta, ¿qué es el hombre para el marxismo? Reitero, entonces la proposición el hombre en esencia es filósofo es verdadero o falsa, según lo que me acabas de decir. El hombre dentro de la lucha de clases hasta ahora, para mí, me sigue pareciendo filósofo. Eso sí, pero la proposición anterior, hasta... ¿es falsa o verdadera? Eso está correcto, okay. Pero la proposición anterior de que el hombre por esencia es filósofo, ¿es verdadero o falso? Yo diría que es falsa en cuanto al hombre en toda la totalidad de la historia, pasado, presente y futuro, claro, sobre todo. Esencia, eso. Pero diría también que el hombre actual es filósofo. Pero eso no es hablar de esencia. ¿Qué es la esencia en todo caso? Bueno, esas ya son preguntas filosóficas que no nos compete como marxistas completamente. No, sí, claro, pero yo te porque la esencia depende evidentemente de las relaciones sociales. Sí, claro. Y ahí se desvanece como esencia. Por eso Marx no habla de esencia del hombre como tal. A eso quiero llegar. O sea, simplemente la filosofía es producto de determinadas relaciones sociales, no ha existido siempre y no va a existir siempre. Va a terminar por extinguirse. ¿En qué momento no existió? Pues antes de la lucha de clases. ¿Qué momento es antes de la lucha de clases? Por ejemplo, cuando no... A ver, Marx en la ideología alemana define determinados estadios del hombre antes de lo que se conoce como la propiedad comunal. Antes de la propiedad cuando comunal. Cuando existe propiamente ya la división de clases, sí, claro. Aparece ya esta filosofía. Okay. Y evidentemente... Yo tengo una pregunta ahí. Antes de la propiedad comunal, ¿el hombre era hombre? Sí, porque, digamos, ¿no?, si yo me voy a un libro de biología, ¿no?, y reviso, no sé, la evolución del hombre, me van a clasificar a los homínidos, ¿no? Y va a llegar un punto en el que me digan, no, este no es propiamente sapiens, este no es sapiens, este es, no sé, neandertal. Entonces, ahí hay una diferencia entre el neandertal y el sapiens. Algunos parten de esta idea de que recién podríamos hablar de hombre con el sapiens.
O sea, que el hombre aparece cuando aparece precisamente la sociedad y por lo tanto también la propiedad. Antes de esto no era hombre. Si no era hombre, tampoco había filosofía, pues. En realidad, ¿sabes cuál es la cuestión ahí? Sí, me interesa saber Ya, porque la cuestión ahí tenemos que regresar antes de la sociedad de al clases. papel del trabajo, Ok. al papel del trabajo para la transformación del mono al hombre. Ok. ¿Qué es lo que hace que el mono se convierta en hombre? El trabajo. El trabajo. Evidentemente, todas las características que tiene el hombre han sido desarrolladas gracias al Gracias al trabajo. trabajo. Entonces, nosotros entendemos al hombre, en este caso, que se diferencia de los animales, Ok. uno porque produce sus propios medios de subsistencia. Ok. Ese es uno, y producir sus propios medios de subsistencia no presupone las clases sociales. Ok. Ojo, se puede producir los medios de subsistencia sin clases Sin clases sociales y sin sociales. división del trabajo. Hay hombre. Hay hombre, lo acabas de aceptar. ¿Hasta qué Sin punto? clases sociales y sin división del trabajo. Sin lucha de clases, Sí, claro. hay hombre. Listo. Hay hombre antes de las clases sociales, hay hombre antes de la filosofía. Y esto de comenzar a hablar del neandertal, y todas esas son cuestiones, evidentemente, que pueden interesarnos para conversar, pero que no repercuten a nuestra No, actividad como especie. a mí me gustaría, yo creo que sí repercute, al menos no en el debate marxista en general, sino en este punto exacto, porque partíamos de esta idea de que tú mismo has planteado, ¿no? El hombre es filósofo, o bueno, no es filósofo por naturaleza, porque la filosofía no ha existido siempre, ¿no? Y no va a existir siempre. En todo caso, si no va a existir siempre, va a llegar un momento en el que va a desaparecer, y si no existió siempre, quiere decir que hubo un momento donde no existió. Entonces, ese punto era importante aclararlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, hay estudios donde, que hacen esta diferencia entre lo que era un sapiens y lo que era un neandertal, y decían, bueno, no, un neandertal, si bien produce su propia comida, no es necesariamente un hombre. Entonces, ahí habría una pequeña diferencia, ¿no? Porque incluso desde qué punto de partimos los marxistas o desde qué punto deberíamos partir los marxistas para determinar en qué momento el trabajo nos vuelve hombres. Porque no solamente creo yo, el trabajo origina otras cosas, ¿no? Origina también la sociedad, originará posteriormente todo lo que devenga de él. ¿Se podría considerar trabajo la casa? Claro, ¿Hasta claro. Qué punto? Porque hay que entender que no hablamos de un trabajo en abstracto también. Claro, Marx en el porque Capital. esa sería la otra pregunta, ¿no? El trabajo, porque si consideramos el trabajo, la casa, el trabajo, cualquier persona que se quiera pasar de viva dirá, bueno, un león cazando es trabajo. Entonces ahí nos pondríamos en un aprieto, ¿no? ¿Qué es el El trabajo lo entendemos como, y aquí dentro del marxismo, al menos para el hombre, la producción de los medios de subsistencia. Ok. Eso es lo que tenemos que entender, al menos en lo que le compete al hombre. Marx se pone a preguntar cómo es posible la historia. La historia es posible con los hombres, y para que el Okay. hombre haga la historia primero presupone otra cosa, satisfacer sus necesidades. Sí, Para claro. satisfacer sus necesidades necesita, pues, producir sus propios medios de subsistencia. Ahora bien, el producir medios de subsistencia no presupone clases sociales. Marx en el Capital hace una diferencia entre proceso de trabajo y proceso de valorización. Okay. Para las personas que dicen muchas veces o no saben diferenciar que según determinado sistema de producción existen determinadas formas y relaciones de trabajo. En ese sentido, reitero, para no estar especulando bastante, simplemente llegar a la conclusión Sí, claro. de que la filosofía no es esencia en el hombre. A veces uno cree que el hombre es filósofo por naturaleza. Esto es una afirmación idealista. Es pecar de universalizar lo que nosotros vemos hoy en día. Es agarrar al hombre de hoy y universalizarlo. Cuando no se puede hacer eso. Eso es uno. Y otro, que la filosofía, reitero, es el producto de contradicciones reales en el intelecto y que lamentablemente los filósofos tratan de responder con las preguntas, por ejemplo, ¿qué es el ser? ¿Qué es el Sí, hombre? claro, es el Y hombre. eso nunca va a tener una solución. Por ejemplo, ahorita me estabas tratando de problematizar. Evidentemente no lo vamos a solucionar si lo estamos abordando aquí y no lo abordamos acá. Okay. Para terminar, por cuestión de tiempo, discúlpame, Sí, claro. ¿tú cómo solucionas el problema si Dios existe o Dios no existe? Como marxista. ¿Cómo un marxista soluciona ese problema filosófico? ¿Qué harías tú? ¿O qué hacías tú en su debido momento? Bueno, yo no creo que pueda solucionar el problema, porque es una pregunta demasiado abstracta para empezar, ¿no? Yo tengo una postura, yo soy ateo. Nunca he abordado mi ateísmo en un debate con un creyente.
desde una postura marxista, porque considero que no tengo las herramientas dentro del marxismo para determinar si una entidad es real o no. Es, al fin y al cabo, una entidad, ¿qué cosa es una entidad? O sea, ¿dónde probamos materialmente la existencia de una entidad? ¿No? En todo caso, si lo quisiera abordar desde un análisis de clase, podría decir que toda religión termina siendo, o generalmente termina siendo, un arma para generar una falsa conciencia, y que la promesa de Dios es precisamente eso, ¿no? Una falsa conciencia, una ilusión. Pero probar materialmente o negar materialmente la existencia de Dios es una tarea que es bastante complicado, ¿no? Yo no he usado nunca esa postura para defender mi ateísmo. Siempre que he debatido sobre ateísmo me he abocado más a los argumentos científicos, ¿no? Directamente de física, biología, ¿no? Pero nunca dentro de lo que es una herramienta marxista. Si tú te das cuenta, Marx nunca se pone a argumentar si Dios existe o Dios existe. Lenin renegaba cuando había gente que quería utilizar el argumento cosmológico. Se reía, no le gustaba. ¿Por qué? Creo que hemos definido algo desde un inicio, que la filosofía es la expresión de contradicciones reales. Entonces, no se trata de probar materialmente la existencia de Dios o su inexistencia, porque eso sería empirismo, y el empirismo no es marxismo. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las contradicciones reales que hacen que Dios exista? O sea, ¿expresión de qué contradicciones es? Vamos a remitirnos a años atrás, en donde tenemos un hombre que se encuentra, pues, con un escaso desarrollo de las fuerzas productivas y en donde la naturaleza, pues, impone a él como una necesidad fuera de su voluntad, como algo incontrolable. Las lluvias, los fenómenos geográficos. No sé, Hay un argumento en etcétera, ateísmo permíteme para eso. terminar para poder Sí, culminar. claro. Entonces, nosotros vemos ahí una contradicción real. ¿Cuál es la contradicción entre el escaso desarrollo de las fuerzas productivas y la necesidad del hombre por dominar la naturaleza? Esa es una contradicción real que se expresa intelectualmente en Dios, en que justamente esa necesidad incontrolable por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas hace que el hombre postule un Dios que, pues, controle esa necesidad. Pero ¿qué pasa cuando las fuerzas productivas se desarrollan al punto en el cual el hombre no solamente domina la naturaleza, sino que también puede dominar las relaciones sociales? Porque ahora el sistema capitalista de producción se presenta como una anarquía, Sí, como algo claro. incontrolable, algo que está fuera de nuestra Natural. voluntad, algo que es incontrolable. Sí. Si nosotros dominamos eso, en base al desarrollo de las fuerzas productivas, Dios desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque hemos identificado su raíz. Y si eliminamos su raíz, el pensamiento ideológico desaparece. Evidentemente puede dejar rezagos, pero esos rezagos evidentemente se contraponen a una lucha ideológica. Te comenté que la ideología a Sí, veces claro. obstaculiza el cambio material. Yo Esa es la solución marxista. Te iba a decir que esa visión me recuerda mucho a un argumento ateo, de un científico ateo al cual postula este argumento del Dios de los vacíos, ¿no? Me recordaste a eso. Él sostiene que el hombre, al no poder entender, transformar ni racionalizar las fuerzas naturales, decide crear a este Dios para darle explicación al mundo, ¿no? Es interesante. Yo quiero hacer tal vez dos preguntas más Vale. antes de finalizar, si me permites. Y acá hay una parte, ¿no? Que me gustaría poner a tu criterio. No existe, dice Gramsci, en la realidad la filosofía en general. Existen diversas filosofías o concepciones del mundo y siempre se practica en una elección entre ellas, dice. Luego pasa una pregunta. Y dice, ¿no podrá decirse que la filosofía real de cada cual está enteramente contenida en su política? Este contraste entre el pensar y el hacer, o sea, la coexistencia de dos concepciones del mundo, una afirmativa con palabras y otra que se despliega en el hacer efectivo, dice Gramsci. Y finalmente, esto de acá, que me gustaría ponerlo a tu criterio. Dice, he aquí pues que no se pueda separar la filosofía de la política y hasta que se puede demostrar que la elección y la crítica de una concepción del mundo constituyen por sí mismas un acto político.
Y de acá hay un concepto de Gramsci que me gusta mucho, que, bueno, una proposición más bien de Gramsci que me gusta mucho, que no sé si tú podrías evaluar. Dice él, no se puede separar al ser del hacer y del pensar. Si no se puede, y esta es mi pregunta ya, separar al ser del hacer y del pensar, el pensar no es una actividad filosófica. Esa frase significa la unidad entre teoría y práctica. Sí, Praxis. Nada más. ¿Ves que claro, ahí te por das eso le cuenta? llama No es. filosofía de la praxis, pero... Ahora la cuestión es llamarlo filosofía de la praxis. Pero esa es la unidad entre teoría y Ok, práctica. sí, claro. Y es algo que mencionaron los clásicos. Lenin, por ejemplo, me parece en la figura de Lenin. Sí, claro. El marxismo es la unidad entre teoría y En teoría y práctica, práctica. no en tanto nosotros pensamos y aplicamos, porque eso es pragmatismo, sino en tanto nosotros de la praxis dentro de la lucha de clases abstraemos la lógica de la Lógica. lucha de clases para poder transformarla. A ese sentido nos referimos con la unidad entre teoría y práctica, en Ok, primer lugar. claro. Se mencionó otros puntos más, por ejemplo, que no existe una filosofía en general. Claro, existen dos filosofías, la burguesa y la proletaria, y uno puede decir, Gerson, pero dentro de la filosofía burguesa y la filosofía proletaria existen diferencias también. Claro, el uno se divide en dos, todo se puede dividir. Mientras haya lucha de clases, y mientras haya división del trabajo, no va a haber una conciliación por un pensamiento universal. Y por eso te mencionaba que este intento de universalizar que tenía la filosofía se iba a contradecir contra la realidad, porque no comprende su carácter histórico. Okay. Eso en primer lugar. Si nosotros vamos a argumentar, por ejemplo, que el marxismo es filosofía, en Okay. primer lugar, partimos de la definición de filosofía. Yo mencioné que la filosofía, como dice Engels, contiene dos aspectos, que es la forma y el contenido. Eso no se ha refutado. Se ha Sí, dicho que limita completamente. al proletariado, se ha dicho que se cree lo contrario, pero no se ha refutado, porque eso lo podemos encontrar en todos los filósofos. Sí, claro. Ya, perfecto. Entonces, esa contradicción interna se supera, como todas las contradicciones que existen en la realidad. Y esa contradicción se supera igualando forma con contenido, método con objeto. El método va al objeto y lo transforma. Okay. El proletariado, al hacer ese movimiento, se deshace de la filosofía, se realiza la filosofía. El proletariado encuentra en la filosofía su arma teórica. Y la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales. Materiales. Tengo una pregunta. ¿Adorno es marxista? Bueno, ahí sería preguntar qué consideramos marxista. Si ¿Tú lo hablamos. consideras marxista? Es complejo. Es que, por ejemplo, ¿qué se entiende por marxismo? Si hablamos de ortodoxia, pues evidentemente no, aunque es más ortodoxo que muchos otros pensadores. Teodor Adorno es un ejemplo. Por ejemplo, la aplicación del método dialéctico a las ciencias sociales y Porque la Adorno crítica. creía que el marxismo era filosofía, Evidentemente, lo definía como tal. el mismo Lenin, Sí, el claro. mismo Stalin, el mismo Mao, pero no estamos hablando de No, personalidad, no, claro, estamos hablando de yo te lo argumento. pregunto si lo consideras Marxista. marxista. Un filósofo con aspectos marxistas. ¿Cómo es un filósofo con aspectos Porque marxistas? evidentemente Adorno no tiene la concepción materialista dialéctica, él tiene una concepción en donde elimina el aspecto positivo, que es la dialéctica negativa. Ok. O sea, tú si vas a considerar eso marxista, pues, un poco problemático. ¿Eso significa que se le tiene que despreciar? No, Adorno tiene investigaciones gigantes. Okay. Es mucho más ortodoxo que cualquiera de marxista que podamos conocer. Ah, sí, Es definitivamente Armesilla evidentemente, es. pero tiene su diferencia, claro está. Sí, completamente. Completamente. Ha sido muy interesante, déjame decirte. Yo sigo teniendo algunas posturas diferentes. Lamentablemente, el tiempo no nos apremia. Definitivamente no nos Definitivamente. apremia después de haber visto la hora en la que estamos. Estamos ya sobre la hora. Agradecerte por haber estado aquí y antes de finalizar me gustaría dar las conclusiones del programa. No hemos coincidido en que el hombre es filósofo por naturaleza, en eso todavía seguimos distanciados, aunque debo decir que me gusta mucho más tu respuesta que la que he tenido de otros marxistas cuando hemos debatido de si es o no es filosofía el marxismo. Me parece la más completa. Hemos coincidido en que existen dos filosofías, ¿no? La filosofía burguesa y la filosofía proletaria. Hemos coincidido también de que tanto teoría como praxis, lo que llamará este Gramsci la filosofía de la praxis, el marxismo, es la herramienta transformadora de la clase trabajadora y por lo tanto también se podría expresar como una posición ideológica. ¿Qué otras?
coincidencias crees o qué otras conclusiones crees tú que hemos conseguido hoy día? Bueno, creo que en una frase simple, el marxismo es buscar la verdad que nos hechos. Y nada más. Nosotros nos remitimos al movimiento real. Si el movimiento real nos indica algo, nosotros nos supeditamos a ese movimiento y tratamos de transformarlo. Eso nada más. Para poder despedirme, permíteme hacer el aviso. A todos los presentes, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar ahí detrás de la pantalla. También gracias a Aníbal por la invitación, gracias a Rimac Yacta por el espacio. Estoy justamente contra la hora, y lo sabes muy bien, porque a las 8 de la noche en mi canal Gerson David vamos a estar con Juan Pablo, el escritor del libro de la lucha de clases en el Perú, conversando sobre el 1 de mayo y las tareas del proletariado peruano. Solamente eso, muchísimas gracias. No te preocupes, Gerson, agradecer una vez más a todas las personas que han estado el día de hoy conectados. Recuerden que pueden ver este programa tanto de nuevo aquí en Rimac Yacta como también en mi canal de YouTube Aníbal Estacio, y invitarlos también a que si desean un apoyo solidario a este canal y obviamente a este humilde servidor, en la parte de arriba están apareciendo la cuenta Yape, la cuenta PSP y el código interbancario, y el Yape es el 997-642-105. Finalmente, decirles que apenas terminen de ver esto, se vayan conectando a las 8 de la noche al canal de Gerson, porque va a estar con una conversación sumamente interesante, a la que yo también quiero ver, con el autor de este gran libro, que es La lucha de clases en el Perú, periodo 2016-2021, el compañero Juan Pablo, que estuvo aquí hace una semana y que es una persona brillantísima, con la que también me gustaría tener una segunda entrevista. Agradecer una vez más a Gerson y decirles que, bueno, como decía mi autor favorito del marxismo, Antonio Gramsci, bueno, hay que entender que a veces el mundo es como es, pero también puede ser diferente, y ahí la misión, transformarlo, porque al final el marxismo, que es la filosofía de la revolución, es también esperanza. Nos vemos en la próxima edición de Contrahegemonía por Rimac Yacta TV Digital, de Construyendo la Televisión.